Nación, con la Villa Panamericana. ¿Qué puntaje le pones a tu semana? No, un 10, le ponemos un 10. La verdad que es una semana inolvidable, mi primer Panamericano, y la verdad que la pasé hermoso. Pudimos ver otros deportes, compartir con otros atletas y nos estuvimos alentando entre todos los argentinos también, así que le voy a poner un 10. La clave fue bancarme mucho los errores, en estar muy enfocado, en no mirar para afuera, porque bueno, es muy difícil abstraerse capaz de todo lo que estaba pasando afuera. Y bueno, es una final donde generalmente hay errores, se cometen errores, y creo que el que está un poco más o el que está menos susceptible a esos errores es el que se lleva el triunfo. Coria dijo en un momento que le preguntabas, se acercaba a Facu y me preguntaba, ¿qué le preguntabas a Guille? Claro, le preguntaba todo, en un momento estaba tan nervioso que le preguntaba dónde sacar, que lo miraba para que me diga cosas. Pero bueno, creo que también son cosas que se dan en con los entrenadores en general. Y a veces con los nervios traté de apoyarme un poco en él, que me diga cosas y yo actuar en base a lo que me diga él, que bueno, que tiene una experiencia un poco grande. Sí, recuerdo. En agosto del año que viene. Hacer reír, Dani. Y vamos a París, ¿no? Sí. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Una emoción terrible, sí. Una emoción increíble porque bueno, es a lo que por ahí vine, pero no lo quería pensar mucho, y ahora que sea realidad es algo único.